Buenas, ¿qué tal? No matter how hard I try, you keep pushing me away and I can't break through. Yes, I'm talking to you. So sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all said and done, you're gonna be the lonely one. Oh, do you believe in love after love? I can feel something inside me say, I really don't think I'm strong enough, no. Do you believe in love after love? ¿Otra? Okay. En la noche de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río y entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María al querer de un andaluz. María, la alegría y la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón, y en la playa de Isla se perdieron los dos. Donde rompe la ola, besó su boca y se entregó. ¿Otra? ¿Otra canción? Yo de aquí, de Sevilla. And I am telling you, I'm not going. You're the best man I'll ever know. There's no way I can ever go. No, no, there's no way. No, 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 no way I'm living without you. I'm not living without you. I don't wanna be free. I'm staying, and you, you're gonna love me. You're gonna love me. Sí, sí, ¿no? Hombre, te estoy viendo con... Muchas gracias. Yo, Álvaro. Bien, bien. Estaba mucho más nervioso de lo que yo pensaba. Estaba, bueno, llevo unos cuantos días nervioso. Pero yo pensaba que iba a manejar mejor en aquí después y la verdad que lo he pasado un poquillo chungo, pero bien, bien, bien. ¿El qué, perdón? Sí. Pues mira, he empezado con Believe porque realmente las que conocía me gustaban mucho, pero he visto que las han cantado mucho y he dicho, bueno, vamos a intentar tirar por algo un poco diferente. Y de segunda, tenía preparada María la Portuguesa, porque digo, bueno, hay que sorprender un poco, cambiamos totalmente de tercio. Y me ha pedido una tercera, y eso sí que no me lo esperaba, porque no tenía nada preparado para eso. Y bueno, he ido un poquito con la intuición, con lo que a mí me gusta, y he cantado en I Am Telling You. Y bueno, parece que ha funcionado la intuición, y no pensa tanto las cosas. Y nada. Mira, yo estaba tan nervioso, yo no estaba enterándome de nada de lo que estaba pasando, pero bueno. Mucha, mucha felicidad, muy contento. Yo pensaba que ya la tercera, digo, ya estoy fuera, pero qué va, bien, y nada. No, de OT no, porque tengo 21 y no he tenido oportunidad antes, porque tenía 17 en el último que se hizo. He estado en otros castings, en otros programas, pero hace muchos años ya, entonces eso. OT el primero, sí. Muy bien, muy bien, sí. Muy nervioso, pero muy bien. Además, la gente de la cola, muy agradable y tal, sí.
Pues soy Álvaro, tengo 21 años, soy de aquí de Sevilla, soy estudiante de sonido, ahora voy a empezar segundo y también he estado en una orquesta, cantante de orquesta. Este año ha sido mi primer año, ya estamos terminando la temporada y muy bien, la verdad, muy contento, me lo he pasado muy bien. Pues de siempre. También es verdad que mi familia siempre se ha escuchado mucha música, a mis padres siempre les ha gustado mucho cantar, a mi familia materna, a todo el mundo. Entonces eso, y de pequeño pues me metieron en el conservatorio para estudiar piano, hice elemental y desde entonces no he parado de cantar, o sea, bueno, de antes de eso, me apuntaron por eso más bien, porque no me callaba y nada. Y... ¿No? No sé. Feliz, feliz. Feliz, muy nervioso, feliz. Hola, soy Álvaro y soy el 8152. Perdón, no he mirado acá. Soy Álvaro, tengo 21 años y soy el 8152. Ea, pues muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Álvaro, tengo 21 años, soy de Sevilla y estudio sonido. Y también trabajo en una orquesta. Bueno, este ha sido mi primer año, he estado el verano con ellos. Y nada, eso. Y lo que estoy estudiando y trabajando y tal es por intentar dedicarme a la música de alguna manera. Y entrar en OT pues sería una gran oportunidad para todo esto. Y voy a cantar Someone You Love. ¿Qué más nos ofreces? También traigo I'll Never Love Again de Lady Gaga. Y bueno. I could have said goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe even cried with you. If I muchísimas gracias, Álvaro. Gracias. Que dé un paso al frente, 8.152, Álvaro.
y 8006 Carmen. ¿Estás rezando? No, me estoy riendo como, no sé, temblando, nada. Los dos seguís en el casting, felicidades al resto, gracias por venir. Asimilando, no estoy asimilando en absoluto, pero bueno, y nada. Yo que sé. Bueno, a ver si hay suerte. Pero vamos a estar en el chat todo el día, o sea, en el 24 horas. Ay. Un circo, yo soy un circo, pero bueno, ay Dios, no estoy asimilando nada en absoluto lo que ha pasado, pero bueno. Qué bien. Me alegro mucho. Gracias. Enhorabuena. ¡Ay, qué guay! Qué fuerte. Pues nada. ¿Vosotros? Mira, yo he llorado y todo. Álvaro, ¿qué tal? Bien. Que no estoy asimilando. Yo estaba muy nervioso y estoy muy contento, que todo hay que decirlo. Pero en el momento en el que lo han dicho no lo asimilaba. Me he quedado como diciendo, no estoy procesando las emociones del momento. Después ya me he hasta de llorar en mi casa. ¿Ah, sí? Probablemente. Pero bueno. Yo soy de aquí, de Sevilla. Además, de aquí al lado, sí. De Sevilla Este, he estudiado y todo. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperas que pase? Pues a ver si se va esa... Si avanzamos con los castings y eso, y a ver si hay mucha suerte y podemos entrar. ¿Estás contento con el casting que has hecho? Se puede mejorar. Es verdad que los nervios me han traicionado un poquito. Porque quieras o no, te pones nervioso. Pero yo creo que dentro de cabe bien. No había ningún error grande. Pero se puede mejorar, se puede... ¿Y cuando ha acabado el grupo, cuando has oído a la última compañera, esperabas estar ahí delante? A ver, sinceramente, yo es verdad que la segunda canción la he sentido bastante. Entonces, yo por lo menos tenía como la tranquilidad de decir, la he sentido, ¿sabes? O sea, que he sentido en el corazón, que estaba cantando con el corazón. Entonces yo, ayer también pasó lo mismo, que empecé con canciones que no me hacían tanta gracia, pero al final acabé cantando algo que me tocaba y quieras o no, pues te salgas, entres o no, te sientes más realizado. Y es verdad que estaba muy nervioso porque he visto que había mucho nivel en mi grupo, mucho nivel, he visto a la gente muy, muy bien, muy, muy bien. ¿Y tú cantas en una orquesta? Uh-huh. ¿Y es tu curro? Ahora mismo sí, ahora mismo sí, ha sido cosa del verano, en mi primer año. Dime, yo en verano he cantado... Claro, yo en verano he estado en una... Vale. Este verano he estado en una orquesta. Ha sido mi primer año, he debutado como quien dice, y nada, empezamos a ensayar en invierno y este verano hemos estado de gira, bueno, no hemos terminado la gira, hoy me voy a Badajoz esta noche a cantar, hoy mañana, que estaba súper tenso porque digo, a ver si el casting me va a pillar con la hora de salida y tal, pero qué va, y nada, y muy bien la experiencia, nos lo hemos pasado muy muy bien, y eso. ¿Y te vas a hacer el chulo ahora con tus compañeros de la orquesta? Ahora lo vamos a celebrar, está claro, el chulo no, lo vamos a celebrar. Y estaban todos pendientes mía en el directo y eso, están todos informados. Yo llevo todo el verano, le he dado una con el casting. Llevo todo el verano diciendo, sí, porque los castings, no sé qué, no sé cuánto. Yo diciendo que voy a entrar, porque hay que decir las cosas para que pasen. Digo, como yo estoy todo el tiempo diciendo que sí, que no, al final no paso. Entonces he pegado todo el verano diciendo, oye, no penséis que soy gilipollas, pero yo voy a decir que voy a pasar porque hay que pedir las cosas que quiere. Muy bien. Álvaro, ¿quieres decir algo más? Nada, que muchas gracias por la oportunidad hasta ahora, que estoy muy contento. Y nada, que es una ilusión, una alegría. Muchas gracias. ¿Se le ve bien el número? ¿Se le ve bien el número, por favor? A ver, espera. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Oh, baby, baby, how was I supposed to know?
Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. Oh, I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know I still believe that you will be and give me a sign. Hit me, baby, one more time. Muchas gracias. 81-52 Álvaro, 81-68 Elisa, 90-08 Kiara, 90-09 Ruslana, 90-14 Bea, 90-23 Violeta, 90-26 Cris, 91-63 Carla. Tiraos un poquito más para allá porque sois muchos. Que den un paso al frente. 80-57, Stat. 81-100, Rorro. 81-68, Elisa. 90-14, Bea. 90-14, Bea. Necesito que hagáis una cosa, que os giréis y os abracéis con vuestros compañeros porque todos seguís en el casting. Tendría que haber pillado la bachata. ¿Por qué? Porque te gusta muchísimo. Sí, muchísimo, me encanta la bachata. Escucha, ¿qué grupo sois? El 8. El 8, el 8, eso. Exactamente. El infinito. ¿Y qué tal? Pues ahí. ¿Habéis tenido dudas a la hora de escoger? ¿Teníais muchísimas? Más... Sí, unas cuantas. ¿Sí? De hecho, esto a última ha sido ya como, mira, vamos a poder sacar lo que sea. Pero ¿entre cuáles teníais duda? Tacones, que la iba a coger todo el mundo. Básicamente. La niña, que queríamos hacer una versión, pero no se podía hacer versión, entonces... Con el piano. No se podía. Claro. Y luego por generación, como yo soy el abuelo del grupo y otros son más jóvenes, pues había las que conocían más ellos, yo las conocía menos y así, entonces hemos dicho, pues tomar por saco. Sí, hemos puesto como en común las que no sabíamos. Ah, muy bien. Para saber, porque claro, si hay que aprender, que tengamos que aprender poquito, que por lo menos claro, tengamos una idea. No tenéis muy poco tiempo. No, por, para por ejemplo, la de Celine Dion. Qué fatiga. Ah, yo, por ejemplo, no la sabía, pero ni la melodía. No, no la habéis oído nunca. Para pegarme, pero no sé. ¿No habían oído la sopa fría? La sopa fría sí, hombre. Pero es que la sopa fría yo en mi vida, ¿eh? ¿Ves la sopa fría? ¿No habían oído la sopa fría? No, pero la de Dime de Vez, por ejemplo, sí. Hombre, es que si no, ya sales expulsado de esta casa. Directamente. Vale. Bueno, pues oye, ensayad mucho y mañana nos vemos, ¿vale? Venga. Mañana. Suerte. Gracias. Mañana. Adiós. Vale, escúchame, vamos... Bueno, pues hemos elegido Save Your Tears después de mucha discusión. Ha sido complicado. Y estamos un poco gestionando cómo vamos a hacer cada uno las voces y los coros y tal, y cómo vamos a impactarlo. Porque hay una parte en la que vamos a hacer como preguntas y respuestas. Vamos, la canción original la tiene, lo que pasa es que no son 5 personas las que cantan, son 2. Entonces estábamos un poco... que no la habíamos montado, era lo que faltaba ya. Porque la parte primera, por así decirlo, la tenemos ya... prácticamente lista. Pasa que estamos con el final, claro, que es la parte más apoteósica, intentando también darle y también un que la caña. Canta Ariana. ¿Cómo es un semicírculo? ¿No es una fila, que no? Pues entonces para adelante, ¿no? Como él. Y, pero vosotros no me vayáis para adelante, porque si vosotros dos me vais para adelante, entonces ya no es un semicírculo, ¿vale? Es un semicírculo con él, con él in the center, ¿vale? Entonces, canta tu... ¿Eh? ¿Le acompañáis, por lo que veo? Sí. Pues donde estáis en posición, le acompañamos. Seguimos. ¿Quién canta? Ya canta otro. Y yo no. Sí.
I make you cry. Falta. No falta. Una frase. ¿Quién hace la make you cry? I'll make you cry when I run away. Vale, pero eso es justo antes del estribillo. Yo canto I don't know why I run away. ¿Canta que le toque? When. Esa partida es una estrofa. Eso. Take me back. Cause I wanna stay. Save your tears from another. Save your tears for another day. Cuando vamos a cantar este momento tan bonito coral, hay un beat en la base que hace tum, tutun, y tum, tutun, y. ¿Vale? Lo vamos a repetir primero a la derecha y después a la izquierda. Abro, cruzo, abro, cierro. Abro, cruzo, abro. Y ahora esta vez me voy a quedar abierto, ¿vale? Para estar más cómodo, ¿sí? En tempo sería 5, 6, 7, y. No, tears for another day. ¿Sí? ¿Lo hacemos juntos? Vale, vale. 5, 6, 7 y. Save your tears for another day. Vale, vale. ¿Sí? Tan. ¿Entendéis el ritmo igual que con vuestra voz? Hacemos, una vez más, derecha. Abre, abre, cruza, abre, cierro, repito, pie. Pam, pam, pam. ¿Sí? Sí. Abro, cierro. Y cuando cierro no me quedo ahí estático, sino que digamos que vuelvo a abrir para poder hacerlo igual al otro lado. Sí, el paso todo, claro, perfecto. Con la música, no sé cómo va. Eso que acaba de hacer él. ¿Lo hacemos juntos? 5, 6, 7 y. Save your tears for another day. Y canto, ¿vale? Y canto. Pam, 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 pam. ¿Y cantamos? ¿Cómo sigue? Dámelo, dámelo. La segunda estrofa. Yo con él. Es verdad. Sí. Marca un momento. Porque voy a cerrar aquí. Chicos, falta una cosa, Víctor Hugo. Sí, chicos. Ahora, después de esto, haga derecha, izquierda. Sí, solamente eso. Tum, tum. Estamos aquí y sacudimos brazo arriba y brazo abajo al mismo tiempo que hacemos derecha, izquierda. Sería tum, tum. Aquí queda viendo hacia atrás. Tú. Eso. Antes de la segunda estrofa. Sí. Y aquí quedo viendo hacia atrás para hacer, si no me equivoco, derecho. No, y todo no, todo. Es tum tum. Solo beat, solo pase. Tum tum. El tiempo sería tum tum, tum tum. ¿Sí? Sería tum tum, tum tum tum. Y ahora sacudimos tum. Y recojo con el brazo, exacto. Eso es, ¿sí? Y entonces viene la segunda estrofa. A ver, ¿no? Por favor. One more time. Dale. Si empieza literalmente, empezar derecha izquierda. Tum, tum. Eso es, que al mismo tiempo. Y cuando hagas el izquierdo, quédate quieto para atrás. Pero aquí sin salto, ¿no? O sea, no. No. Sí, no. Solamente no. Pisa. Tum, eso tum. Es. Solamente pisa. Ahí está. Y ahora cabeza. Pum, pum. Y ahora sacude. ¿Es sí. Ah, vale. Ah, qué bueno. Tum, tum. Tum, tum. Pum. Y recojo hacia adelante. Exacto. Vale, digamos que me abro simplemente. Vale. Hago tum, 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 tum. Y eso da pie a la segunda estrofa. ¿Quién canta la primera frase? De increíble, estás ya en el centro, te lo cantas en el centro. Pues él se acerca contigo, no te deja solo. Venga, vamos allá. No pasa nada, pero ya sabemos que cuando llega este momento que cantamos juntos, nos venimos al centro y ya está, tú te unes. Cantamos, cantamos. ¿Quién canta después de ellos? Vosotros dos. Pues mira qué bonito nos va a quedar esto. Esto se va a abrir cada uno para un lado. Y esto va a entrar hacia adentro y nos vamos a centrar un poquito. Y abrimos para como formar el mismo semicírculo y dejarles a ellos su momento de sus frases, ¿vale? Ok. Para un momento esto se va a grabar, ¿no? Esto no se graba, al final se graba. Claro, no te preocupes. Ataque, ataque. Vale, entonces, se termina después de después del estribillo que hemos hecho. Kun, 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 kun. Cantan ellos dos primero, ¿vale? Que estaban en el centro. Sí. Cantan, cantan. Él tiene que venir. You don't like when I'm with nobody else. I couldn't help it, I put you through hell. A ver, molaría que no pareciera que estéis enfadados. Rollo, en plan, ellos entran. Paso de ti. No, hombre, no. Estamos cantando juntos un poquito de, no sé, de acting, de interacción, ¿vale? No pasa nada. Venga,
Lo tenemos en cuenta, entramos y... Don't like when I'm with... I don't need no one and doesn't move. Hey. I don't know how no. Muy bien, you don't like when I'm with nobody else. I couldn't help it, I put you through hell. Entraditos, digamos que el centro tiene que estar entre vosotros dos. Vale. ¿Vale? Perfecto. ¿Quién canta después de eso? Yo. Increíble, ahora cada... Simplemente más fácil, que me voy a mi sitio, de mi semicírculo. Tan fácil como eso, ¿vale? Cómodo. Cómodo y... Llega tu momento, avanzamos. Exacto. ¿Cómo sigue? ¿Quién canta? Yo. A ver, ahora ya no me cuadra tan bien, ¿eh? Vale, ¿cantas tú y quién canta después? Take me ¿O esto qué es? Esto es estribillo. ¿No? ¿Tú qué cantas? ¿Qué, cántame tu parte. I'll make you cry when I run away. Sí, y después... Creo que eras tú, ¿no? Bueno, pues pillas la letra un momento, porque no hagamos cosas que no son. Take me back. Ay, sí, soy yo. Joder. Vale, ¿y qué cantas tú? Take me back, oh, no, no. Vale, hacemos una cosa. Una vez que llega este momento, cantamos ya cada uno en su sitio. Cuando te toca a ti, cantas en esta posición. Cuando te toca a ti, cantas en tu posición. ¿Estamos diagonal o...? No, siempre frontales. Siempre a público. ¿En estos momentos en plan nos podemos ir moviendo? Sí. Todo lo que yo no marco es libre. No es que tengáis que estar estáticos. Es que os estoy dejando vuestro momento, ¿vale? Para que os explayéis y estéis cómodos, ¿sí? Cantamos por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué más me, ¿quién me da más? Después... Yo, ¿no? ¿Voy yo? Sí, vas tú. Dame más, venga. No. Dámelo ya, ¿eh? Que se me va el tiempo. Que nosotros hacemos los... No, pero después de Alex. So take me back cause I wanna stay. Save your tears for another. Save your tears for another day. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vale. Hacer lo mismo. Es que ellos están haciendo ahí. Save your tears for another day. Vale, hay que intentar que sea un poco movimiento orgánico, ¿vale? Porque eso es un poco ya la medusa, ¿vale? Breaking dance. Sí, exacto, es un poquito más ese mood. Vamos a intentar. No intenten hacerlo tan grande, que creo que eso es lo que les incomoda, como que quieren avanzar demasiado. Sí. ¿Preparados? Adelante. Sitting a crowded room, you look so good when I am not with you. But then I saw you coming by surprise. A single tear falling from your eyes. I don't know why.
hemos salido detrás de las chicas y la verdad que la primera impresión ha sido, bueno, mucho miedo, porque veníamos de grupos que, o sea, parecían uno literal todos, se compaginaban súper bien y claro, yo es verdad que iba un poco inseguro con la canción, mi grupo es que son unos máquinas, pero yo es que no me sabía la letra muy bien. No, no, eso es porque él se lo plantea mucho, pero después lo hace súper bien. Coño, solo hay que verlo, lo ha hecho súper bien. Yo muy contento también. Sí, sí, bien, bien. Es verdad que estaba muy nervioso. A lo mejor por los nervios no he podido escucharme bien cantando, tal. No sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero bueno, se ha salvado como se ha podido y muy bien. Es verdad que había muchos nervios porque las actuaciones han estado muy bien todas. Pero sí, bien. He salido contento. Álvaro, Ryan, Alejandro López, Dani, Stad. Ponéis en orden, por favor, Álvaro, Ryan, Alejandro, Dani y Stad. A veces no es suficiente tener una buena voz. Hay muchas cosas que tenemos en consideración. Un paso al frente, por favor, Álvaro. Un paso al frente, Ryan. Un paso al frente, Alejandro. Los tres seguís en el casting. Está Tirani, gracias. Gracias a los dos. Ah, muy bien, muy bien, me he sentido muy bien. Mucha emoción y mucha alegría, evidentemente. También ha sido un momento un poco agridulce, porque en mi grupo había gente con la que había congeniado mucho y así, me ha dado un poquillo de pena despedirme de ellos, pero muy contento, la verdad. He llorado, ahora estoy muy tranquilo, pero me he hartado de llorar. Me he pegado una pechada de llorar. Madre mía, me daba hasta vergüenza, digo, como me salgan por un plano o algo, voy a salir con la cara toda roja, pero bueno. Sí, sí, estoy súper contento. ¿Cómo te ves de cara a mañana? Bien. Hay un poquillo de incertidumbre por ahí, porque es verdad que con tantas tensiones y tanto de esto, la voz poquito a poco se va mermando un poquito, con acostarnos tarde, con los ensayos, tal y cual. Entonces, eso, estoy un poco decidiendo qué voy a hacer mañana. No lo tengo del todo claro. Pero bastante seguro de mí mismo, porque las dos opciones que tengo son bastante buenas. Anoche, hasta muy tarde no, estuvimos, mira, en el sitio en el que nos estamos quedando, estuvimos en la cocina, que es el único sitio así grande donde podíamos estar, estábamos todos los grupos, y básicamente estuvimos hasta que nos echaron, que fue sobre las 12, 12 y pico a lo mejor, creo, 11, 12 y pico, sí. Y después las vueltas que hemos dado en la cama, todo. No, no, que va, me despierto a las 3 de la mañana. Después de eso, bueno, me hacía pis, por eso me levantaba a las 3 de la mañana. Pero después de eso, a las 5, a las 6, hasta las 7 ya no... Vamos, que no he dormido. Tenía la canción, el Save Your Tears, en bucle. Y los pasos y las cosas. Y con pesadillas, no es que haya dormido tranquilo, he dormido con pesadillas de hoy. Pero bueno, se ha hecho bien al final. Muchas gracias. El segundo día de casting, peor que ayer, ¿eh? O sea, bueno, lo que es la prueba, mejor porque... íbamos más tranquilos y tal, porque ya ayer hicimos otra prueba que fue un poquito más intensa, porque también era a capela y tal, que estoy de los a capelas ya, hasta aquí, pero bueno. Y la verdad que el día de hoy muy bien por una parte y por otra parte ha sido un poco agridulce, la verdad, porque
Yo no me lo creía cuando decían en los programas y las cosas que las cosas se intensificaban, pero es cierto. Y yo, por ejemplo, he hecho amigas con muchas personas que se han tenido que ir. Y entonces me ha dado mucha pena. Aparte tenemos como un cúmulo de emociones y del nervio de todos estos días que yo me he hartado de llorar, vamos, en el veredicto. En el momento del veredicto, yo estaba diciendo por dentro, no llores, porque es que ya va llorando ya 7 grupos anteriores, o era el grupo 8. Pero al final con los nervios se me ha quitado la tontería y no he llorado ni nada. Pero muy mal, muy mal. Me sentía el corazón en la boca. Y bueno, desgraciadamente 2 de mis compañeros han tenido que ir, ha sido una pena, porque además eso, que había hecho lazos con ellos. Y eso, pero una alegría muy grande, la verdad, cuando... Es que es raro, porque es como que entras, pero a la vez tus amigos se van. Entonces alegría, pero no tan alegría. Pero sí. También otra cosa que me pasa es que cuando dicen cualquier cosa, no sé por qué en el momento, como que no la siento del todo, ¿sabes? O sea, la alegría, por así decirlo. Porque es como que estoy tan saturado de emoción y de nervios y tal, que no... Que no estás presente en el momento, ¿sabes? Pues ser uno de los 31 que quedamos es muy fuerte, es muy fuerte. Lo que pasa es que no lo he llegado a asimilar, es que está siendo todo muy rápido. Entonces no da tiempo a darte cuenta de las cosas. Es más, antes hemos ido a comer los que quedábamos y hemos dicho, oye, que es que estamos en los castings de Operación Triunfo, que parece que estamos en un campamento de verano. Y no es así, ¿sabes? O sea, no sé, es muy fuerte. Es que realmente no lo asimilo, ¿sabes? Con la cantidad de gente que se ha presentado, pero bueno. Pues entrar en Operación Triunfo, yo creo que de primeras no me lo creería, porque como estoy hasta ahora, que no me estoy creyendo nada de lo que está pasando, pero sería una gran alegría para todo el mundo, para mí, para mi familia, que están todos ahí conmigo a hierro, apoyándome, para mis amigos. Y no sé qué esperar, da un poco de miedo incluso, porque es como una cosa muy grande. Una cosa que yo hasta hace 2 semanas que nos dieron un call, estaba... O sea, que yo pensaba que era imposible entrar, ¿sabes? Es muy fuerte. Si no llego a entrar, pues, a ver, realmente es una pena, ¿no? Porque tienes una ilusión y te la quitan, pero no me puedo quejar ni mucho menos. O sea, el viaje me lo he pegado, desde luego, aunque no hayamos hecho mucho turismo, pero... Y la experiencia, brutal. Entonces, aparte que es eso, que es lo que te he dicho, que somos muchísimas personas las que nos hemos presentado. Y ser de los 30 es impensable, ¿sabes? Yo pensaba que era una cosa improbable, entonces, en caso de irme, seguiría contento. Evidentemente me daría pena, pero se me pasaría rápido. ¿Y ahora mismo, cómo estás? ¿Cómo estoy ahora mismo? Ahora mismo estoy muy cansado, porque ayer nos acostamos a las tantas, ensayando para hoy, que nos cerraron, nos fuimos a la... Ya lo he dicho unas cuantas veces, pero nos fuimos a la cocina del hostal y nos echaron, nos tuvieron que cerrar. Habíamos unos cuantos grupos, nos tuvieron que cerrar y decir, oye, que chapamos, que tenéis que irse. Y eso, y además no durmieron hasta anoche, con pesadillas, yo con la canción, con el Save Your Tears en bucle, en mis pesadillas, con la letra, las cosas, porque claro, los últimos ensayos que hicimos, estábamos muy cansados, entonces no dábamos pie con bola. Yo me fui a dormir atacado, porque digo, la voy a liar mañana. Y bueno, eso, pero al final salió todo bien y muy contento, muy contento. Pero estoy ahora mismo en un estado un poco limbo. Necesito una cama, urgentemente. This was never the way I planned, not my intention. I'm just curious to die. Just my description is not what I'm used to. Just wanna try you on. I'm curious for you.
your name, it doesn't matter. You're my experiment again. Just human nature. My head gets so confused. Bueno, hoy no ha ido muy bien, la verdad. Me han traicionado un poquillo los nervios. Que me han traicionado los nervios. Fíjate, que como hay mucho ruido no me entero. Vale, fíjate. Perdón, perdón. Que hoy la cosa, la verdad, que no ha ido como me hubiera gustado. Porque me han traicionado los nervios bastante. Y sobre todo con el tema de la letra de la canción, se me ha ido completamente. Y he intentado un poco improvisar como he podido y salir del paso. Vocalmente, a ver. Después he intentado compensar al final, haciendo más cosas y bueno, pero la verdad que tampoco estoy muy contento con lo que ha salido. Ah, no, con Manu genial, genial. Es un gustazo, además, ayer que hicimos la prueba de tonos y todo, un gustazo siempre, súper fácil trabajar con él, o sea, es muy fácil acoplarse a lo que hace y es un gusto porque Manu es Manu, ¿sabes lo que te digo? No. Entonces eso muy bien, pero es verdad que no sé, también tengo la actuación un poco en blanco, no la recuerdo muy bien, por los nervios. A ver, la canción la conozco de toda la vida, porque es una canción que la llevo escuchando toda mi vida, desde pequeño. Es verdad que la elegí, que la decisión de la canción fue ayer, pero cogí esa porque me la sabía. De todos modos estuve repasando como un loco ayer y anoche y tal, pero yo qué sé, yo creo que ha sido los nervios sobre todo. Porque no era que se me olvidara una frase o algo, sino que es que yo me he puesto en el escenario y me quedo en blanco, totalmente. Y he intentado tirar como he podido y que no se notara mucho, pero bueno, se podía haber hecho mejor. Ah, genial, es toda. Estoy preocupado por eso. No podía haber gente que lo hiciera más. Entonces así más o menos me puedo salvar. No, pero muy bien todos. Muy bien todo. Y hay algunos que me han impresionado mucho. A ver, emocionarme, me he emocionado mucho con Salma, la verdad. Ha cantado el segundo verso de la canción. Y no me he puesto a llorar porque intento mantener un poquito la compostura, pero... Pero ha sido fuerte, Salma. Bien, muchos nervios. Es verdad que ahora mismo estoy un poco negativo. Porque ahora mismo no estoy contento, ¿sabes? Los días atrás pues, estaba más contento con lo que había hecho y estaba más positivo de mente. Hoy es verdad que me he venido un poco abajo, pero bueno.
a ver qué pasa. Ya está, que sea lo que Dios quiera, si es que tampoco se puede hacer nada ya. Entonces. Álvaro, has llegado a la pantalla final. Estás entre los mejores aspirantes del casting de OTE 2023. Muchos se quedaron en el camino, tú no. Enhorabuena. Hoy terminan 3 días intensos. Nos dijiste, soy una caja de sorpresa. Y así es. Hemos descubierto a un artista muy completo, con soltura y una voz portentosa. Llevas tiempo en una orquesta, cantando en un grupo de música, y hoy tienes la oportunidad de empezar una carrera en solitario. Sabemos que tiras las cartas del tarot y que te encanta predecir el futuro. Hoy tu destino ya está escrito. Lo conocerás abriendo la taquilla número 26. No sé ni qué decir ya. Muchísimas gracias por la oportunidad y por creer en mí, incluso cuando me traicionan un poco los nervios. Yo no lo estoy asimilando. Qué locura, qué loco. Yo esto no me lo creo. En absoluto. Me lo creo, tío. Me lo creo. O sea, no pude ni racionar arriba. Estaba así. Yo tampoco, yo no sabía qué hacer. De loco. Pero bueno. Sí, sí. Enhorabuena, tío, qué guay. No. Pa' dentro, niño, pa' la puta cabilla. Qué fuerte. Qué guay, no. Yo no he asimilado nada, ¿eh? Para nada, ¿eh? En plan, yo estoy aquí y yo pienso... Estoy no sé, soñando. Como si no ha pasado nada, ¿sabes? Como si, no sé, como si hubiera 3 pruebas más. No sé. Totalmente. Pues igual que he dicho, en todas las fases no lo he asimilado porque yo estoy que parece que no... Que no sé, que es un sueño o algo, no, no es realidad. Es muy fuerte y no sé, muy de repente todo. Y nada, mucho agradecimiento, sobre todo también siento, porque pues por la oportunidad y por confiar en mi potencial. Y nada, eso, y por confiar en mí. Y nada, es que muchas gracias y que estoy muy ilusionado y muy emocionado. Y deseando de poder que lo sepa mi familia y tal, que se van a emocionar mucho. Mira, ahora mismo estoy un poco blanco, estoy en blanco totalmente, pero es muy fuerte, es muy fuerte. Lo que pasa es que no lo estoy asimilando, porque, no sé, es que yo lo veía una cosa impensable. Digo, yo aquí no entro en la vida, pero muy emocionado, estoy muy emocionado, estoy muy contento. Llevo, son muchos años esperando una oportunidad como esta y es una alegría enorme, enorme, enorme. Fua. Pues porque hay muy poca probabilidad, se presenta muchísima gente y no sé, yo no me veía a lo mejor con el... O sea, yo no pensaba que a lo mejor fueran a confiar en mí, ¿sabes? Como para entrar, y menos en Operación Triunfo, que suele ser que elige bien a las personas, ¿sabes? Que no es que cojan a mucha gente. Entonces eso, no sé, lo veía un poco improbable, pero... ¿El qué, perdón? Me costaba verte dentro de la galacera. Me costaba verme, a ver, yo llevo diciendo todo el verano que estaba dentro. Porque hay que ponerle al universo las cosas que tú quieres que te lleguen.
pero la verdad es que sí, tenía mis dudas. Es que, yo qué sé, es difícil, cuando estás en momentos así de presión, es difícil confiar en uno mismo para estas cosas. Y no sé, no sé, mucha ilusión, muy contento, estoy muy feliz. ¿Confías más en ti ahora? ¿El qué? ¿Confías más en ti ahora? Bueno, no lo sé, no lo sé, bueno, un poquito sí, un poquito sí. Pero, a ver, realmente confiaré cuando lleve un tiempo en la casa. Y allá evolucionar un poquito y mejorar algunos aspectos de mí como artista. Y nada, eso. Bueno, Álvaro, ¿qué sientes ahora mismo siendo uno de los 18 seleccionados? Pues principalmente siento alegría y emoción. Es verdad que es un poco complicado gestionarlo porque han sido unos días muy intensos. Y entonces ya estamos un poco en modo zen. En modo de que simplemente estamos en piloto automático un poco, avanzando por lo que está pasando, pero bueno. Pero mucha alegría, mucha alegría. Y no me lo acabo de creer del todo, pero bueno. ¿Confiabas en ti para llegar hasta aquí o qué? No mucho, la verdad que no tenía muchas expectativas. Es verdad que he intentado siempre decir que ya estaba dentro y tal. Llevo todo el verano dándole un por culo a mis amigos. Pero vamos, por intentar atraerlo, pero realmente no lo veía tampoco probable. Y nada de eso. No creía que tuviera a lo mejor, yo qué sé, la capacidad de emocionar a alguien, al jurado, por ejemplo, lo suficiente como para que apostaran por mí, para entrar. Al final ha pasado. Eso parece. No, coño, que sí, pero... Soy Álvaro, tengo 21 años y soy de Sevilla. Actualmente estudio sonido, estoy en segundo año del grado superior de técnico de sonido y también me dedico a... Bueno, este verano he estado en una orquesta cantando, de vocalista, y previamente a eso trabajaba en un karaoke de camarero y un poquito también de entretenimiento. Con la orquesta comencé en... creo que en noviembre más o menos con los ensayos, porque era mucho repertorio, eran como 200 canciones de repertorio y la mayoría, sinceramente, no me las sabía. Estudio sonido, estoy en segundo año de técnico de sonido y también estoy en una banda, que es un poco más hobby porque realmente de eso no saco ningún tipo de rentabilidad, es por amor al arte, y también trabajo en una orquesta. Y este ha sido mi primer verano con ellos, la temporada entera de verano, pero realmente los ensayos empezaron aproximadamente en octubre, noviembre. La orquesta comencé porque me llamó mi jefe, que actualmente, a día de hoy, no sabemos muy bien cómo consiguió mi teléfono. Fue una cosa un poco rara, pues yo le pregunté, evidentemente, por curiosidad, y no lo tenía muy claro de dónde había salido. Pero bueno, se dio y fui, hicimos una prueba y tal, y empecé. Y es verdad que eran muchos meses de ensayo, porque tenemos un repertorio de 100 y pico, 200 canciones, y la mayoría, la verdad, que no me las sabía. Porque yo siempre he sido muy de escuchar mi música y mis cosas y había muchas canciones que eran canciones clásicas que no me las sabía. Entonces pues tuvimos que ensayar bastante y también un poco de puesta en escena y tal. Yo suelo escuchar sobre todo pop, pop americano, en inglés, etc. Bueno, británico también, evidentemente, en inglés, pop en inglés. Y también un poco de... suele ser mezclado con R&B. Y si no, también suelo escuchar soul y eso, pero realmente escucho de todo. O sea, mi playlist de Spotify es una mezcla muy rara. Puedo tener lo mismo Hannah Montana, que salta Los Chichos, que salta... En la orquesta, por ejemplo, había canciones que eran, yo qué sé, un paso doble, canciones así que son de hace unos años atrás, que eran clásicos, que todo el mundo conoce, pero en mi generación no son tan conocidas. Entonces, tenía que ensayarlas y aprendérmelas de cero, prácticamente, la mayoría. En el grupo de música en el que estoy, es una banda de pop rock, hacemos tanto canciones propias como versiones y básicamente el concepto es como pop, pero con un giro un poquito más cañero, un poquillo más punky. También fue un reto al principio empezar porque yo siempre he sido de escuchar a Ariana Grande, a cantantes con la voz muy suave, Sam Smith, por ejemplo, y tuve que empezar una banda en la que lo que buscaban no era un sonido suave, era un sonido de un poco más macarra, etc. Y tuve unos meses un poco de adaptación para poder coger la vibra del grupo. Pero al final, bien.
En la banda en la que estoy se compone de una batería, un guitarrista y un bajista, y después yo soy el vocalista de la banda. También el bajista hace los coros, pero principalmente soy yo el vocalista. Toco el piano y comencé con 8 años, que entré en el conservatorio en el grado elemental, y estuve pues el grado elemental en sí, que son los 4 primeros años, aunque acabé saliendo porque eran otras edades, no eres tan consciente de los compromisos y de las responsabilidades que tienes que tener, y yo no estaba en mis prioridades en ese momento ir al conservatorio. Es verdad que sí, mi pasión era la música y el piano y cantar, pero realmente lo que estaba estudiando allí no satisfacía las expectativas que tenía yo. Entonces prefería a lo mejor salir o algo, no sé. También me interesan muchos temas, como las cosas así un poquito más esotéricas, etcétera. Vamos, no nada loco, que yo después soy un cagao, yo después no hago nada, lo que pasa es que me gustan mucho los horóscopos, el tarot, etcétera. Pero más que nada es por curiosidad y por, no sé, algo nuevo. Es que yo voy aprendiendo algo nuevo toda la semana. Yo me da por algo, me obsesiono, me aprendo todo lo que puedo y después ya se me quita la obsesión y me voy a otra cosa, menos la música. Me compré una baraja de tarot para aprender y empecé a hacer tiradas simples, pero realmente nunca he llegado a aprender. O sea, esto fue este verano y yo iba leyendo el librito, según me iban saliendo las cartas y me ponía, esta carta significa esto. Y yo decía, pues mira, me ha salido que el rey de oro es tal, ¿sabes? Pero realmente no he aprendido como tal a hacerlo. Por ejemplo, mis amigos y mi familia, a lo mejor en alguna reunión así o algo, alguna cosa tonta, si alguno tiene inquietudes de a lo mejor con su pareja o los estudios, el trabajo, y me dicen, venga, échame las cartas. Y por lo menos una risa nos las echamos. Después ya que pase o no pase, porque muy profesional lo soy, pero un buen ratito sí. A ver, lo de la loca del horóscopo es un término de internet, ¿vale? Es como un perfil de persona, ¿sabes? Bueno, por ejemplo, hay muchos memes que son de un hijo que le escribe a su madre y le dice, mamá, ¿yo a qué hora y dónde nací? Y le dice, aléjate de esa chica, es la loca de los horóscopos. Pues por eso dije que era la loca de los horóscopos, porque también me gusta mucho el tema de la astrología y las cartas astrales y todas esas cosas. Pero sobre todo porque es un buen tema de conversación. Cuando empiezas a conocer a alguien, no sabes, a que hablas un poco incómodo y dices, ¿cuál es tu horóscopo? ¿Sabes cuál es tu carta astral? Tal. Y pues empiezas a fluir la conversación un poquito con eso. Yo soy Piscis. ¿Y cómo somos los Piscis? A ver, es que hay mucha variedad de Piscis, ¿eh? O sea, te puedes encontrar los Piscis que sean las mejores personas del mundo o Piscis un poco más conflictivos, porque somos muy sentimentales, sobre todo. Yo creo que también nos movemos mucho por los sentimientos. Entonces eso puede jugar muy a favor o muy en contra, ¿sabes? ¿Pero en tu caso? En mi caso yo no doy problema, pero pues yo también siempre, de toda la vida, intento esforzarme mucho por hacerlo todo perfecto. Yo era el típico niño que le reñías y se ponía a llorar, ¿sabes? Entonces no suelo ser conflictivo ni mucho menos. Es verdad que soy muy sentido y hay veces que las cosas me duelen bastante, aunque yo no lo exteriorice, pero ya con los años vas madurando y tal, y vas aprendiendo a gestionar tus emociones y a decir, bueno, vale, me ha dolido esto, pero vamos a esperar a que te calmes un poco y ya después, si es una cosa importante, la hablas, la conversas y se soluciona, ¿sabes? También me gusta y me encanta hacer maquillar, pero porque, tú piénsalo, yo nací en el 2002 y yo me cogí de adolescente toda la época del boom de los gurús de maquillaje y tal, entonces yo me tragaba todos los vídeos uno tras otro. Entonces yo empecé a aprender también por los vídeos de los influencers y tal, de maquillar, y me gusta más que nada porque es como un método de arte más, ¿sabes? Es como pintar un cuadro, pero en vez de pintar un cuadro estás pintando una cara, ¿sabes? Y puedes jugar mucho con lo que haces, dejas de hacer, aprendes cosas nuevas, aunque lo tengo un poco abandonado. Sí, lo que he maquillado, yo por ejemplo no me he comprado nada de maquillaje en mi vida. Yo lo que tengo es a lo mejor una paleta que me han regalado mis amigas y 2 o 3 cosas más, y mi hermana, que le quitaba antes mucho el maquillaje. Teníamos cada bronca. Y nada, eso, voy tirando un poco de lo que hay en mi casa. ¿Y a quién maquillas? O sea, ¿la gente te lo pide? Maquillaje, empecé a aprender conmigo mismo, evidentemente, porque es la única cara que tengo disponible las 24 horas del día. Entonces a mí un día, si a las 5 de la mañana me daba la pica de decir, bueno, venga, me apetece maquillar, pues lo hacía a mí. Y después es verdad que tengo muchas amigas y familiares que me han dicho que les maquilla a lo mejor para eventos. Por ejemplo, las bodas familiares, soy el típico que maquilla a todo el mundo, a mis hermanas, a mi madre, etc. Pues me gustaría entrar en OT porque
veo que es un programa que tiene muchas oportunidades para un artista y también te forma mucho. O sea, ya no es solo el hecho de poder estar en un programa y tener la exposición que conlleva estar en un programa, sino que también evolucionas y aprendes cosas que es difícil aprender por tu cuenta, ¿sabes? Si, por ejemplo, si yo estoy estudiando sonido y me está costando mucho, porque ahora, gracias a Dios, estoy en la pública, pero en su momento estaba en la privada y era un poco difícil pagarlo. Yo no vengo de tampoco de una familia que sea súper adinerada. Y eso, yo te creo que te ofrece la oportunidad de, aparte de la exposición que conlleva, aprender muchas cosas como expresión escénica, técnicas vocales. También te enseña muchos temas y muchos géneros que lo mismo no conocía. Pues yo, por ejemplo, muchas de las canciones que se han cantado en otras ediciones de OT no las conocía hasta que salieron en OT. Y es guay, es un programa que hace que los concursantes conecten mucho también con el público. Es muy personal y siempre me ha gustado, por encima de otros programas, por ese mismo motivo. Pues me gustaría entrar en OT porque... Vale. Me gustaría entrar en OT porque es un programa que, aparte de ofrecerte la exposición que tiene estar en un programa televisivo, también es un programa que te enseña mucho y te ayuda a evolucionar mucho como artista en muchas disciplinas diferentes, ¿sabéis? Una cosa que es difícil de encontrar fuera de esa manera, ¿sabes? Tan exhaustiva. Y también es un programa que se siente muy cercano. Los concursantes conectan mucho con el público y no sé, yo he visto muchos programas y ha habido gente que las he visto y he dicho que me encanta, pero te es otra experiencia diferente. Es como un vínculo diferente. Y por eso me ha llamado más la atención siempre.